Le damos la bienvenida al queridísimo compañero Esteban Magnani. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy contento de escuchar la noticia de tu liberación. Sí, no sabe. Me tenían las manos atadas, como a Scioli, ¿te acordás? Scioli cuando dijo eso. Pobre. No, No. un poco mejor que Scioli en varios sentidos estás, podemos decir. Olvídate. No, no, pero me acuerdo cuando fue acá en La Boca, creo que en la prefectura, que Scioli hizo ese discurso y que todos le decíamos, me acuerdo, viste que uno a veces habla con la tele. Kirchner, pregúntale quién te ata las manos, porque, ¿no? Claro. Bueno, no importa, cosas de la política que han quedado escondidas. Sí, no, la verdad, yo creo que pasan dos cosas. Si te dicen, por ejemplo, yo cuando estaba internado, me habían dicho, te vas hoy. Y después fue un amague, porque me vieron las heridas, no, esperemos un día más. Y ahí te pega. Ahora, si vos pensás que te vas a quedar una semana más con el yeso y te lo sacan, es como que Es te lo que devuelven. decimos siempre, ya lo charlamos este tema. El problema son las expectativas en la vida. Tal cual. Si uno no tiene expectativas, tiene solo alegrías. Y lo otro era simplemente lo que tenía que ocurrir. Esa puede ser una frase, pero que trascienda, ¿eh? Si Un uno no. libro podemos escribir sobre eso. Hay libros que se han escrito con menos, qué sé yo, Paulo Uy. Coelho con menos ha sacado colecciones. Es cuestión de proponérselo, hay que sentarse un rato, sacarle el jugo y poner muchas parábolas, muchos cuentos vinculados a esto. Es un momento raro, ¿no? A nivel social que aparece gente haciendo cosas que parecieran de influencers, pero que son medio de secta también, ¿no? Que arman en Sí. teatros. Hay uno que es el del tapping. Sí. Es eso, así, mamadera. Sí, aparte después termina pareciendo razonables. El otro día en un centro médico donde estaba, entre las cosas que te ponían en la pantalla para distraerte y que no te aburras, estaba esta mujer del tapping explicándote cómo hacerlo. El otro día le mostré a mis alumnos de la facultad uno de estos influencers que te dicen, ¿para qué vas a ir a la universidad a escuchar a un tipo que gana menos de $500 a decirte qué hacer con tu vida? Yo te voy a enseñar a ganar 3.000, 10.000, $50.000. Obviamente le tenés que pagar a él. Ahora, lo curioso es que el tipo se dedique a dar cursos y sabe cómo ganar 10 mil dólares por mes. Pero ese tipo de preguntas ya requieren demasiada reflexión en Mucha estos tiempos. complejidad, ¿no? Mucha complejidad, mucha complejidad. Bueno, vamos ahora a tu tema de este jueves, que tiene que ver justamente con este gobierno. Sí, tiene que ver también con lo que estamos diciendo, ¿no? El tirar globos de aire que en realidad no tienen ningún tipo de sustento porque suenan bien y tienen un buen marketing. No sé si escuchaste que esta semana en varios medios habló Milei y en uno de ellos dijo, en la empresa Google tienen un sistema armado para hacer la reforma del Estado con inteligencia artificial. ¿Sabe dónde la aplicaron muy exitosamente? En El Salvador. O sea, son dos oraciones más o menos y tenemos como para hacer dulce de leche. ¿Sí? Eso dijo apenas regresó de los Estados Unidos después de ir a decirle a Zuckerberg, a Sam Altman, a Tim Cook, a Sundar Pichai, decirle, le pertenezco, señor, soy suyo, venga a hacer conmigo lo que quiera. Bueno, hay tantas preguntas para hacerse. La primera es, ¿un módulo de IA para hacer una reforma del Estado? No me imagino en este momento a Google haciendo un módulo específico recargando los modelos exitosos de reforma del Estado en el mundo, la forma de funcionamiento del Estado en el mundo, para a partir de ahí, establecer una inteligencia artificial que te permita decir cómo gestionar el Estado, algo de una complejidad tremenda. Y recordemos que la inteligencia artificial, una vez más, no es inteligencia y no es artificial. No es inteligencia en tanto solamente un promedio estadístico de lo que se hizo anteriormente para calcular que probablemente lo que proponga sea más o menos verosímil. Claro. ¿Sí? Los efectos que nos produce a nosotros esa estadística. Es sorprendente porque decimos, pero esto es absolutamente verosímil. Sí, porque es promedio. O sea, no tiene la más mínima creatividad. Y no es artificial, porque está basado en inteligencia humana que se cargó ahí. Entonces, bueno, la primera duda es esa. ¿Existe algo así como un módulo de inteligencia artificial para la reforma del Estado o está hablando de otra cosa? No lo sabemos. El caso de éxito, supuestamente, de El Salvador no tiene correlato ni en notas periodísticas ni en papers. Estuve buscando, no hay nada que diga sobre el uso de inteligencia artificial. Sí hay referencias a que tienen convenios con Google, a que le hacen descuentos impositivos, que usan Google Classroom, pero eso no es inteligencia artificial. Por lo menos no es inteligencia artificial generativa o el tipo de inteligencia que puede hacer propuestas para una reforma del Estado, por ejemplo. Y esto no es raro, porque la inteligencia artificial es una tecnología que está en desarrollo y la posibilidad de que exista una dedicada a algo tan específico es inexistente.
Y de hecho me puse a ver, y en Estados Unidos, por ejemplo, tienen un sitio específico de inteligencia artificial que lo que más destaca no son los grandes resultados que tienen con la inteligencia artificial, sino una cosa muy exploratoria que dice que es importante un uso responsable de la IA y obviamente siempre con muchísima supervisión humana, porque la inteligencia artificial tiene muchos problemas todavía, alucina, dice cosas que no tienen sentido. Bueno, lo hemos hablado varias veces. Y tengamos en cuenta que una cosa es que ChatGPT te haga mal una respuesta para un trabajo práctico para el secundario, y otra cosa es que la pifie en la distribución, no sé, de alimentos o de medicamentos para el sistema nacional. Sí, o del cobro de sueldos también. Lindo, Che, lindo quilombo. Esteban, igualmente, a ver, dos cosas. Uno pensaría que ponele para construir una inteligencia artificial para el funcionamiento del Estado debería ser entrenada por los laburantes del Estado, partiendo de la base, digamos, de una cosa básica de cómo funciona ese esquema. Por lo pronto supervisada, entrenada es muy difícil porque vos necesitas una cantidad de datos que no hay un grupo de humanos que los pueda dar. Vos necesitas limpiar muchas bases de datos de muchos lugares del mundo para entrenarlo. Lo que pasa es que obviamente cada una de esas de esos datos tiene una carga sobre la historia del país, la cultura del país, los Claro. sesgos del país. Por lo cual, lo que se hizo en Birmania, por muy bien que haya funcionado en Birmania, eventualmente no necesariamente te va a funcionar bien, no sé, en el AMBA. Entonces es como bastante ridículo. Dicho en esos términos, si está hablando de cosas muchas más específicas, podría haber. De hecho, no sé si conoces el caso del Cibersyn en Chile. En Chile, Allende se había interesado mucho por un proyecto de cibernética, donde, digamos, todo se trata como intercambio de flujos de información. Entonces habían creado un centro donde debían llegar información sobre las fábricas, el transporte, la distribución, las personas y demás, para tener esa información estadística y tomar decisiones. Pero era la información lo que se acumulaba y la procesaban humanos e interpretaban, digamos, en tiempo real. Para, Esto estamos es hablando de Salvador Allende, año Salvador Allende, 70. 73. Ese proyecto lo empiezan a instalar y llega el golpe. Claro. Sí, es un caso bastante conocido, prometía mucho, no se conocen los resultados, no estaba la tecnología en ese momento como para que funcionara, pero había una idea que no es mala de, bueno, obviamente, contar con los datos en tiempo real como hace Google, pero en función de un objetivo del Estado, bueno, un poco lo que está haciendo China también, ¿no? De un proyecto político, no de la pura rentabilidad. No, los rusos, digamos, el Estado soviético tenía mucho de eso también, ¿no? De También. centralizar la información. Bueno, la cuestión es que con la inteligencia artificial, además, lo que está viendo mucho es la denuncia de que se trata de otra burbuja. No burbuja porque no tenga nada de real en este caso, pero sí por los excesos del marketing. Están aprovechando todas las noticias que surgen sobre inteligencia artificial, ChatGPT, estos que hablan, ChatGPT 4, que te reconoce imágenes y todo eso, para generar una expectativa enorme. Volvemos al tema de las expectativas con el que arrancamos la columna. Una expectativa desmesurada que está produciendo una burbuja financiera donde se están vendiendo acciones de cualquier empresa que tenga la palabra IA en su nombre, ¿no? Hacemos la gráfica IA y podemos empezar a vender acciones porque alguien va a decir que eso está bueno. Bueno, eso va a explotar. Y de hecho, Bukele fue uno de los que se subió al tren de las Bitcoin, ¿Te ¿sí? acordás? Que Sí. legalizó el uso de Bitcoin, Con las digamos. remesas, con la gente, con la guita que le mandaban de Estados Unidos. Hizo, claro, sí, para poder transferir, bueno, se necesitaba en ese momento. Empezó a usar el Bitcoin y ahí fue que, y además, perdón, prometió la creación de la Bitcoin City, donde no iba a haber impuestos, que iba a estar todo manejado por energía geotermal, un proyecto súper ambicioso, súper delirante, libertario, podemos definirlo, ¿no? Donde prácticamente el Estado no existía. Bueno, el Bitcoin cayó a la mitad de su valor, la Bitcoin City sigue sin aparecer, más que como un proyecto lejano, obviamente era todo humo. Bueno. O sea que lo del Salvador, la muestra de que El Salvador es un caso de éxito, te la debo. Y después hay otras cuestiones más, digamos, para seguir, ¿no? Porque como te dije, tenemos para hacer dulce de leche acá. La idea ingenua de que la IA no se equivoca. La IA, además de los datos que tiene, que pueden estar sesgados en un sentido, no tiene inteligencia, no tiene criterio. Lo hemos visto, qué sé yo, en algún momento creo que hicimos una columna contando de Alexa de Amazon, que una nena le pide un desafío y Alexa le dice, bueno, con una moneda toca un enchufe de...
¿Por qué? Porque era algo que estaba circulando en ese momento en TikTok y obviamente Alexa no tiene ningún tipo de criterio. Bueno, ese es el tipo de propuestas que te puede hacer una inteligencia artificial. Después está la cuestión de que en política no existe una respuesta correcta, ¿sí? No hay una reforma del Estado correcta y el resto son incorrectas. El tema es el objetivo desde el cual te lo planteas. Obviamente, en un gobierno donde lo único que importa es el déficit cero, todas las otras variables se acomodan en función de esa. El resultado puede ser que se te murió la mitad de la población de hambre, pero lograste ese objetivo que se propuso con la reforma del Estado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tiene criterio, eso que decíamos antes. Y después está la cuestión sumamente sensible de la soberanía de los datos. Vos le estás entregando a una empresa privada los datos de toda la Argentina. Ya tienen Sí, un que ya montón, veníamos pero mal, digamos, para. veníamos mal, Veníamos mal, pero no, 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 es que había un gobierno soberano y de repente vino un gobierno de entrega. Ya veníamos cediendo soberanía en ese sentido, veníamos con una discusión crítica que teníamos con vos aquí en Radiográfica, otros espacios, que estaba la propuesta de Arsat. Bueno, todo eso obviamente que hoy entró en crisis y está en riesgo, pero faltaba, ¿no? Es decir, de una Faltaba muchísimo. semicolonia, ahora profundizamos la colonización. Ahora, cuando vos decís que va Milei a Estados Unidos y le dice a Zuckerberg, a Altman y Tim todos los Cook, demás, estoy entregado, sí. porque él después cuando vuelve acá dice, porque está Europa que genera regulaciones y Bueno. eso fracasó, lo de China, que está mal, y nosotros acá estamos entregados, digamos, es Sí. No, grave lo que está la pasando. frase exacta, la frase precisa la anoté porque es increíble. Dice, él es mucho más vivo que todos los demás, eso lo tiene clarísimo. Él es un genio y todos los demás somos unos Ah, idiotas, regalé ¿no? manía, sí. Entonces dice, tenemos Estados Unidos que tiene una actitud muy temerosa al respecto. Sí. Son unos cagones, ¿eh? Ahí está. Por lo tanto, están transitando una zona gris, no beneficiosa para este tipo de empresas. Y no, porque puede ser perjudicial para el resto del país. Está el caso de Europa, que está hiperregulado y por lo tanto es muy difícil para estas empresas poder desarrollarse. Sí. Y está el caso de China, que siempre es un elemento de mucha incertidumbre. Ahí no sabe qué pasa, pero son kirchneristas, así que seguramente lo que están haciendo es malísimo y no, va a ser empobrecedor. O sea, el tipo te está diciendo, todo el mundo antes de tirarse a la pileta se está fijando si realmente hay agua y va y mete un piecito a ver qué onda. Dice, son unos cagones, nosotros nos vamos a tirar de cabeza en el charco y ahí van a ver todos los giles estos, cómo estas empresas les va maravillosamente bien en la Argentina. Y ni siquiera me metí en la cuestión ambiental. En Uruguay hace un par de años iban a hacer un data center de Google. Y cuando midieron el impacto ambiental que tenía eso en el agua, con el problema que tiene Uruguay con el agua, lo pararon todo, lo tuvieron que parar todo. Y eso no está ocurriendo en este momento. O sea que vos tenés una cantidad de problemas con un anuncio que aparte está flojísimo de papeles, porque no sabés a qué se refiere con IA, qué va a ser, de dónde, cuál, entrenada con qué datos, para hacer qué productos, cómo se implementará, a lo largo de qué tiempo. ¿Qué pruebas se harán primero? Nada, no. El tipo se quiere tirar a la pileta porque dice inteligencia artificial y ya está. Inteligencia artificial es como decir, no, vamos a empezar a usar la rueda. ¿Dónde vas a usar la rueda? ¿Para qué? ¿En qué dispositivos? ¿Con qué objetivos? O No, no, sea, no quieras entenderlo. Igual hay que caracterizarlo como un tipo que no está bien y bueno, tenemos que ver parece cómo. ser una estrategia, pero la pasamos tratando de Sí. entender qué fue lo que dijo. Claro. Descubrimos que es una burrada total, pero ya está diciendo otra. Entonces vos vas corriendo de nuevo a buscar la Ah, siguiente claro, burrada y tratar de sí. Che, a entender. ver si te tiene. Che, Esteban, te agradecemos esta columna y quiero felicitarte públicamente, la verdad. Estoy repasando los últimos partidos de Racing Club y la verdad que es impresionante. 3 goles a Argentinos, 4 goles a Tigre, 3 goles a Sportivo Luqueño. Le ganó también a Riestra y ahora juega con Ahí fue a la Lanús. cancha. Ahí fue a la cancha. No había visto un equipo hacer tiempo desde el minuto uno con el ogro Fabiani cuando la pelota se iba al lateral, haciéndola rebotar adentro de la cancha y todos los jugadores de Riestra mirando para otro lado. Fue una cosa. El gol en el minuto 50 se gritó como si fuera la Copa Libertadores, más o menos. Lamentable y diríamos esos equipos que vos decís, che, están para primera división, qué sé yo. Y están para primera división siempre que el árbitro les permita hacer eso, porque evidentemente, digamos, había algún tipo de connivencia para habilitarle que el arquero se tomaba una. Roger Martínez le acomodaba la pelota y cada saque de arco llevaba más o menos 50 segundos, 60 segundos. Era una cosa impresionante y el árbitro Faltaba ni que haya siquiera. uno atrás del arco cebándole mate, digamos. Exactamente. Y aparte después en los diarios, está bien que uno siempre en la cancha se ceba y le parece que está viviendo una injusticia colosal, pero no había una referencia en los medios a una cosa que fue escandalosa. Se deben haber morfado
Yo creo que 20 minutos por tiempo, más o menos. Bueno. Tranquilamente. Una cosa que no sé cómo la hinchada no se metió en la cancha. Increíble, increíble. No, no alimentemos. Te mandamos un fuerte abrazo, che, y nos vemos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, compañero. Excelente, Esteban Magnani.